cuando yo usaba mi baño de letrina, tenía, pues era de tablas y de palma, pues no nos gustaba porque cuando llueve todo el agua se penetra, entra y a veces se llenaba la fosa de agua y luego se salía y luego salían hasta animales. Y pues el olor es el que iba mucho para la casa y todo y a los vecinos. ¿Qué quema? ¿Te chupaste? Exacto, ya, ya cual quema, como hace que pia baño. Yo sé que aquí con Matech apoyar oca. Matech me cacambane, pues yo voy a cacachame con lo otra catacachca, pues. ¿Qué más que gente te chumaca? Pues te hago exacto, pues sí, allá cual. Porque hay mucha gente aquí a ir al monte y luego pues es más peligroso, más más riesgo que le puede decir. Principalmente son las enfermedades, ¿no? Desde diarrea, vómitos, cólera, pues desde los niños, los adultos mayores, pues hacían sus necesidades en los montes, como lo mencionaba, y pues eso provocaba este tipo de enfermedades que eran muy, muy graves y muy notorias. Las letrinas, pues eso es un problema, ¿no? Es un problema para todos los ciudadanos, ¿no? A los niños. Problemas de salud, ¿no? Lo que al rato hay en riesgo, ¿no? Eso de que les pegue pues alguna enfermedad. Pero bueno, afortunadamente ya se están instalando estos baños, pues yo creo que van a ser de mucho beneficio para la ciudadanía. Para nosotros en Rotoplas es muy importante cuantificar nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para esto, en los proyectos que hemos desarrollado de acceso al agua y al saneamiento en comunidades, hemos hecho diferentes actividades. Y hemos encontrado que la mayor contribución está en el Objetivo 6, que es acceso al agua y al saneamiento. Lo que me gusta del baño, pues ya trae la taza, el lavamanos, ya se puede bajar el agua, ya pues, se puede ir así. Pues tienen ganas para que tengan, pues ya me chiquita. Me chiquita ganas para TV, pues allá hay tichinina. Los biodigestores y el tambo de lodo, pues están bien cerrados, no penetra el agua. El agua que va del baño va directamente ahí y por otra parte, pues sale el líquido, ¿no? Y eso también está protegido. No hay forma de contaminar ni el ambiente ni el subsuelo. Y tampoco criadero de moscos. Pues tenemos el otro, nada más le bajamos la palanquita, pues el agua se va, está limpio, lo pueden usar mis niños chiquitos. Y pues me gusta porque pues nunca habíamos tenido un baño así. Y creo que además del compromiso, lo que es importante es pivotear y regresar otra vez al punto inicial. Es decir, ya tenemos conciencia, ya ejecutamos, debemos evaluar. Y debemos de ser iterantes y regresar al punto inicial para ver cómo podemos hacer mejor las cosas. A Rotoplas esperamos seguir trabajando con ustedes de la mano y pues ahora sí que la ciudadanía, los beneficios yo creo que van a ser bastantes. Y al grupo de Rotoplas, pues que nos brindó todo el material para hacer estos baños, muchas gracias y ojalá nos sigan apoyando en varias cosas que nos hacen falta. La misión de Rotoplas es llevar más y mejor agua. Y con este tipo de sistemas, con este tipo de soluciones, estamos aportando un granito de arena. Falta mucho por hacer, faltan muchas comunidades por visitar, falta mucho por trabajar, pero paso a paso y poco a poco lo estamos logrando.